Oigan, chicas, sin pensarlo, vamos a checar a ver si nos llevamos esta estufa. Me encantó, está muy, muy bonita. Pero vamos a ver qué pasa. Está como en negro. Oigan, y estamos entre de esta estufa también. Pero no sé, me gusta más la otra. Ven acá. Vamos, que compremos nuestra estufa y mañana se acabe el gas. Oigan, chicas, pues así vamos ahorita con el proceso de pues la pequeña remodelación que vamos a hacer. Vamos a hacer un cambio aquí en la cocina con poco presupuesto. Entonces, pues así vamos. Como aquí va la estufa, aquí va a ir la estufa, pues mi esposo le va a terminar de poner losa aquí para que se pueda limpiar, porque ya ven que salpica el aceite y todo eso. Entonces, como esto es pared, se ve horrible, como pueden ver. De hecho, por eso en los videos casi no les mostraba esta parte, porque se ve muy feo. Ya está manchado, aunque pintamos, pues el aceite es aceite. Así que pues se le va a poner ahí se ve muy claro. Bueno, se le va a poner losa toda esta parte de acá. Mi esposo está haciendo una conexión para el enchufe donde va a ir la estufa. Pero así es como vamos, poco a poquito, amigas. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien, mi amor! Te dan muchos años más de vida, mi amor. Dios te bendiga, mi hijo. Dios te bendiga, mi niña preciosa. Que te dé el Señor mucha vida y mucha salud, que es lo primordial. Felicidades, papi, mucho. Que cumples muchos, muchos años más de vida, ¿sale? ¿Estás despierto o estás durmiendo? Ya amaneció más tranquilita, mi niña, bendito Dios. Vente, mi niño, felicidades. Dale abrazo a tu manito. Dale abrazo a tu manito. Abrazo. Felicidades. Abrazo, bonito. El cumpleaños. No quiere nada. Felicidades, mi terror. Burbujas. Este Among Us me gusta. ¿Sí? A ver, destápale y haz una burbuja. No hay jardín. ¿Pedido? ¿Qué tal?
¿Dónde? Pues de burbujas. Acá hace burbujas para siempre. ¿No es que no lo ves a ti? Okay. Está bien. Ay, es el chiquitito. El grande no, como que el grande no sirve. Me gusta esta mousse. ¿Te gustó? ¿Cómo se llama el terror? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, arca, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahí está. ¡Sopla! ¡Otro! ¡Ándale! Hola amigas, ¿qué tal? Oigan, como pudieron ver, ya hicimos un cambio, bueno, dos cambios para la cocina. Como pueden ver, ya tenemos estufa, ya mi esposo pegó la loseta en esta parte de acá. Ya se ve mucho, mucho más bonito. Bueno, pues hasta acá les voy a dejar el video. Espero que les haya gustado mucho. Esperen una tercera parte porque va a haber una tercera parte donde vamos a estar decorando la cocina. Y también terminando algunos detalles que le faltó a mi esposo, pero yo ya quería terminar de grabarles este video para subírselos, porque ya tiene como 10, 11 días que no les subo nada, chicas, pero es que últimamente no la hemos estado pasando tan bien. Más Gia, que ha estado enferma, ahorita todavía sigue enferma, ya lleva como 4 días, amigas, 4 días así enfermita mi niña, se le quita una cosa, la llevamos al doctor, pero luego le empieza otra cosa y así, ay no, de verdad, esperemos que muy pronto se recupere. Y pues ahorita está durmiendo y ahorita me aproveché a limpiar la cocina porque este video tenía pensado en terminárselos de grabar desde la mañana, como a las 10 de la mañana, pero como les comento, mi niña solamente quiere estar conmigo y con mi mamá, entonces solamente quiere que la tenga abrazada y así. Cuando nuestros niños están así se ponen muy muy delicados y pues uno tiene que estar ahí para ellos, ¿verdad? Y pues ya me ganó el tiempo, mi esposo vino a comer, se me ensuciaron los trastes, la estufa nuevamente, y pues la volví a limpiar. Ahorita está durmiendo y aproveché a limpiar todo una vez y pues hacerles como las tomas del resultado, ¿no? Esperen la tercera parte, que es donde vamos a estar decorando la cocina, y mi esposo va a estar terminando algunos detalles que le faltaron a la cocina, para que ya pues ya sea como que ya cierre ciclo de esto de la remodelación de la cocina. Obviamente falta el piso y todo eso, pero eso más adelante tal vez. Y ya pues terminando de hacer como lo de la cocina, vamos con lo del baño, porque el baño ni se los muestro en los videos porque la verdad está muy feito, muy feito. Y me da pena mostrárselos. Entonces por eso casi nunca les muestro el baño. Pero sí, ahorita quiero terminar de pintar esta pared de acá, la del cuarto, que también está a medias, para tener paz mental, porque eso no me da paz mental, amigas.
Pero bueno, chicas, también chicas, pues el día de ayer estuvo cumpliendo años. Mi niño oficialmente tiene 5 años, mi bebé grandote, mi bebesote. ¿Cómo pasa el tiempo volando? Sí, ayer cumplió años, teníamos otros planes para el día de ayer y pues no, nada salió como lo planeamos. Por eso nosotros siempre improvisamos, porque nunca nos sale lo que planeamos. Entonces, ya estuvo enferma, tuvimos gastos, Akita también se me enfermó. Ay, no, todos casi estábamos cayendo enfermos. Y pues ya, se cambiaron los planes que teníamos para el día de ayer, pero pues eso queda pendiente. Vamos a hacerle un pastelito así más bonito. Bueno, ese pastel yo no lo hice, lo compramos en Bodega Aurrerá, pero bueno, él quiere que le haga un pastelito, unos cupcakes, y como pues ya tengo el horno, pues vamos a estrenarlo. Pero bueno, creo que eso va a ser para la próxima semana. Pero bueno, el chiste es que se lo celebremos porque pues él estaba muy contento, pero igual se puso muy contento con su pastelito que le partimos ayer. Nada más fue entre mis papás y nosotros, un pastelito pequeño. Eso es lo que les quería comentar. Y de hecho ya vieron los clips anteriores que estuvo ahí dándole la mordida al pastel. Ya quería terminar este video, amigas, desde cuando ya quería terminarlo, pero pues no se daba la oportunidad. Y bueno, amigas, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su tiempo, por el tiempo que le dedican a mis videos. Se los agradezco. Les mando un abrazo a la distancia. Un abrazo de oso. Y nos vemos en el próximo video. Las quiero mucho. Bye.